Sí, bueno, nada más para recordarles que son 5 minutos de participación, entonces ahora continúa la participación por parte de las autoridades de la facultad. Sí, brevemente, y les pediría a los demás colegas de la comisión negociadora, porque voy a ser muy breve en esta respuesta, si desean intervenir para completarla, les agradecería mucho y espero que sí pueda cumplir las intervenciones y entiendo bien. Sí, muchas gracias. Muy bien. Antes de entrar a responder eso, le solicito muy atentamente y no pudieron después de la palabra a la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, porque tiene una propuesta que hacerles a ustedes. Creo que conviene que la escuchemos. Dos, hasta donde entiendo, el consejero estudiantil, que es miembro de nuestra comisión negociadora, no le han dado acceso a la reunión. Le solicito atentamente que autoricen que un miembro de nuestra comisión negociadora esté presente también en esta reunión. Y eso responder. La convocatoria, si ustedes dicen que debe de ser pública, no podría de ser, entonces, no podría ser exclusiva a un grupo de personas. No podría ser exclusiva a una convocatoria pública a una especialización de nuestro posgrado. Lo que estamos proponiendo, y creo que fue lo que acordamos. No podría ser a mí nunca de acuerdo. Creo que fue lo que acordamos. Es que, en efecto, luego entregaré una convocatoria, ¿sí?, a expertos de la UNAM. Y ahí decimos, en particular, a las profesoras que integran la especialización de nuestro grado en el género de economía. Eso está dicho así, con todos los detalles. Ahora, que participen en el diseño y la impartición de para que se lleve a cabo las
grabar y estará siendo publicada. Quiero decir que explícitamente nosotros ponemos en la minuta de acuerdo. Entonces, como una integra de especialización de la familia de la Entonces, bueno, vamos a hablar
Entonces, en este sentido, damos paso a la respuesta por parte de las autoridades. Les haría yo la siguiente propuesta. En el texto que les enviamos, dice, para elaborar dicha propuesta, la dirección de la facultad convocará, y ahí podríamos agregar, previa aprobación del Consejo Técnico, expertas de la UNAM y de la propia facultad, en particular a las académicas de la especialización del posgrado de género en economía. Recientemente, en el texto que les dimos, agregar ese punto en donde planteamos que el director convocará previa autorización del Consejo. Creo que con eso podríamos resolver, ¿no?, la demanda que tenemos que hacer al respecto de que sea el Consejo de Gobierno, ¿no?, de que apruebe, porque el problema es la convocatoria a las expertas para que se pueda conformar el contenido de módulo de género. Ok, entonces ahora damos paso a la respuesta de las compañeras que son avanzadas de la Facultad de Economía, de la Facultad de Economía, con la participación, por favor. Gracias.
y con copia a quienes presiden y hacen las labores de Secretaría del Consejo Universitario. Por lo tanto, yo no veo ninguna incertidumbre al respecto. Si ustedes se sienten más seguras y tranquilas, con gran gusto, yo como consejero ex oficio, miembro de pleno derecho, con voz y voto del Consejo Universitario, solicito al pleno que considere la respuesta del presidente de la Comisión de Presidencia, porque yo voy a hacer la mano para votar en contra de eso en el Consejo Universitario. Y también, por esta misma razón, le puedo solicitar directamente al Consejo de que responde con la respuesta que se está pidiendo una cosa que no sería posible, ¿sí? Que el Consejo Técnico envíe la petición al Consejo Universitario. Eso no se había discutido. Pero me parece que en aras de poder avanzar, el Consejo Técnico no tendría ningún inconveniente de enviar esta petición al Consejo Universitario.
Y creo que si con eso se resuelve el problema, podemos avanzar. Pero sí dejo claro que no podemos ir poniendo cosas que no hemos discutido y después decir que no se ha cumplido. Simple y sencillamente, lo que discutimos está bien. Si lo acordamos, tenemos que cumplir con eso. Me parece que podemos salvar el punto y resolver esto y integrar la petición que hace la MOCO en el sentido de decir, el Consejo Técnico puede enviar esa petición directamente al Consejo Universitario. Con esto da mayor garantía de lo que se ha tocado en el Consejo Universitario y se resuelve más claro. Daremos pie a la última participación por parte de las mujeres organizadas. Nada más recordarles que tienen que tener su trabajo en el día. Por favor, vengan si voy a tener su trabajo y ya llegamos a ponerlo a mis compañeros. No hay ningún problema, lo haré en el transcurso de esta semana. Y también en el transcurso de esta semana, me hay de acuerdo, como es obvio, que en esta reunión, tanto para las decisiones colectivas, nosotros como próximo jefe, nosotros podemos hacer algo parecido, previo acuerdo con la asociación, lo que se presenta aquí, específicamente, con el consejo técnico, también lo que yo lo ofrecido, como uno con distintos problemas, porque no las consideramos. Gracias.
pregunta. Damos ya la primera participación por parte de las autoridades, por favor. Sí. Como director de la facultad, tengo la obligación y la convicción, ciertamente, pero tengo la obligación institucional de cumplir y hacer cumplir la ley universitaria vigente, y por supuesto que esta tenga la consecuencia que la tiene con la legislación nacional. No somos, por más universidad autónoma que seamos, no somos una solicitando el lunes pasado es que yo no entiendo a presuntos responsables de hechos probablemente cometidos asociados con la violencia de género ante otras instancias. Entonces, estoy muy a favor de la ley, pero no puedo ser extra. No es una incomprensión de la petición. Yo creo que la petición jurídicamente no es viable por lo que ustedes mismas están respondiendo. Pero en otra parte, no podemos, una vez que se concluya el proceso, suponiendo que en efecto se concluya de manera fehaciente, documentando los hechos recurridos por los hechos de la universidad, el favor de culpabilidad del presunto responsable de la universidad es responsable de la universidad. Gracias.
paso a la respuesta, porque no considero que no hay espacio por parte de las autoridades.
Ok, estamos por concluidas estas presentaciones, pero las compañeras de MOFE quieren hacer un comentario más, entonces me gustaría pedirles que por favor lo hagan en este momento. Bueno, creo que no quedó clara la inicia. Una vez que se agoten las participaciones en ambas partes, si se ha desahogado el punto de responsabilidad, las participaciones se continúan. En este caso no se ha llegado a ningún acuerdo, con lo cual las participaciones se vuelven a dar a medida hasta que se llegue a un acuerdo. Cabe mencionar que si bien es una deficiencia del protocolo interno, no hay ninguna ley de la universidad que diga que no se puede hacer posible esto, ya que no todos, pues no estamos violentando ningún tipo de derecho, se está anunciando y ya se le encontró culpable, estamos hablando de procesos ya cumplidos, a agresor, por lo cual es indispensable que para que los recursos públicos no se utilicen en este sentido hacia la violencia hacia las mujeres, es importante que el director en turno pues dé notificación a estas instancias y ellas decidirán si aprobar o no dicho proyecto. No se está violentando, como mencionamos, ningún derecho humano. Si es así, háganlo saber, que nos aclaren. Nosotras estamos conscientes de lo que estamos pidiendo y no estamos diciendo que se está violentando el derecho. Ahora, entonces se está incluyendo a los agresores, la universidad, la facultad o el director del turno va a estar incluyendo a los agresores. Es por eso que la sesión pasada habíamos pedido que se llegara a un acuerdo normativo del Consejo Técnico donde se dijera que el director en turno tenía que hacer notificación. A lo mejor no lo aclaramos en ese momento por la presunción de si el denunciado es culpable o no, pero ahora se está pidiendo en específico que si el colegio se llevó un proceso cumplido, pues sea notificado a las instancias correspondientes. Ok, disculpen, esa sí fue confusión mía. Entonces, continuamos, por favor, con participación por parte de las autoridades. Me parece que Delfina va a continuar, ¿no? Okay. Perdón, creo que se puede resolver con relativa facilidad porque tanto la abogada Delfina Corsi como su servidor estamos más que convencidos de lo que hemos argumentado está soportado en legislación vigente. No estoy obligado más que a lo que establece la ley y no puedo ir más allá de lo que diga la ley. Si la ley es débil, si tiene lagunas, si tiene vacíos, hay que modificar la ley. Pero mientras no se modifique y sigue vigente, hay que apegarse estricto sensu a la ley. Es lo que estamos diciendo. Por la legislación vigente en materia de erradicación de violencia de género en la UNAM y promover la cultura de género en la UNAM, mediante el proceso administrativo institucional del protocolo de género vigente hoy, yo no puedo establecer esta comunicación a instancias adicionales, aunque yo lo considerara adecuado, si es que no está previsto en la ley ni en el proceso administrativo. Entonces, lo que les propongo para no empantanarnos mucho tiempo en este punto, la única autoridad competente en la UNAM para interpretar la ley vigente en nuestra universidad es la Oficina de la Abogacía General. Yo les propongo que, por escrito, de manera formal, después de esta sesión, después de este punto que están señalando ustedes con insistencia, lo que han argumentado en las intervenciones anteriores, yo solicitaré una interpretación de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM sobre si cualquier director de entidad académica de la UNAM
puede hacer lo que ustedes solicitan, y específicamente si el director de la Facultad de Economía, sin cometer perjuicio jurídico ni de otro carácter, puede realizar esa gestión, o nos vemos impedidos por lo que ya hemos señalado en varias intervenciones. Si no, de verdad, no vamos a encontrar en este minuto al menos alguna salida que la Abogacía General de la UNAM nos oriente, y esa oficina es la única que nuestra universidad tiene la facultad de interpretar la legislación. Damos pie a la participación por parte de las compañeras de MOFE, por favor. Que nos piden esperar un poquito y ahorita continuamos con su participación. Como dijimos, pues no está en el protocolo interno, el protocolo de la UNAM, perdón, y no estamos diciendo que se tome como una sanción el no notificar a las instancias correspondientes que el profesor que está pidiendo un proyecto no ha sido ya encontrado culpable previamente. Las instancias en un momento dado evidentemente van a decidir si dar o no el proyecto, sin embargo la política se está llevando a cabo entre ambas partes, es la que genera las leyes futuras. Es evidente que se está cerrando el director a esta propuesta porque teme que haya algún tipo de regaño por superiores, cuando aclaramos que pues la política que se lleva dentro de la facultad es autónoma a las decisiones que se toman como una general. Entonces, es por eso que pedía que el Consejo Técnico se reuniera y se acordara un acuerdo normativo, no una ley que se vaya a decir que va a estar en las demás facultades, sino un acuerdo normativo dentro de la facultad donde el director en turno se comprometa a hacer reconocimiento de estas instancias, que las personas que han solicitado el proyecto ya han sido encontrados culpables sin dañar el prejuicio jurídico de esta persona, porque al final de cuentas sería como una medida cautelar que se estaría tomando en la facultad para que se previnieran futuras agresiones hacia las compañeras de esta facultad. Damos pie a la respuesta, por favor, por parte de las autoridades. En este caso, no sé si la compañera de Cristina quiere participar, ya que nos va a hablar, ¿no? O el director Vega. Le solicito muy atentamente a la abogada Delfina Corsi si puede intervenir un poquito después, y preferiría en este momento específico escuchar lo que nos quiere decir justamente quien representa aquí a la Abogacía General, el abogado Armando Meneses. Entonces, si le podemos dar la palabra posteriormente a Delfina, les agradecería muchísimo, compañero. Pero escuchemos al abogado Meneses. Hasta este momento tengo entendido que el abogado como representante de la rectoría no tiene voz en esta mesa. Entonces, les pediría por favor que nos atengamos a ese acuerdo. O en todo caso, sí, por favor, le permitiría que, si me deja terminar, en todo caso sería preguntarle a las compañeras de MUFE precisamente esto, si se le puede dar la palabra a Armando, o si no se le puede dar la palabra. Bueno, aclaramos desde un inicio que en este caso los representantes de rectoría o de instancias fuera de la Facultad de Economía no iban a tener el acceso a la palabra, pero la licenciada Delfina sí puede dar su punto de vista o lo que quiere dar el director. Tendría
evidentemente, si el director vaya a hablar esto y enviar un escrito con la abogacía general, pues que lo redacte y lo envíe para pedir esa solicitud. Bueno, en este caso, pues, dejemos darle la licencia de Delfina y aclaramos. Ok, le damos la palabra, por favor, a la compañera Delfina. Adelante. Gracias. A ver, es muy sencillo. En la anterior participación de las escuelas organizadas, la compañera que participó dijo, no hay ninguna ley que prohíba. En efecto, un ciudadano común dice, a mí la ley no me prohíbe hacer tal cosa. En el caso del titulado de la facultad, si no está en la ley, no se le permite. En este caso, no se puede, es un procedimiento administrativo el que se sigue en la facultad. El principio de que no se puede juzgar dos veces a la misma persona, también le es aplicado los procedimientos administrativos. En este caso, no es permisible boletinar a las personas, avisar que ha sido sancionado por un asunto de violencia de género. Y en este caso, si se hace, entonces el titular sí incurriría en una transgresión a la ley. Esa parte hay que dejarla clara. Por cuanto hace, si quiere comprometer la parte de solicitar la opinión de la abogacía general, está bien. Pero esa parte, y además se violaría, sí, derechos humanos, lo que me preguntó hace rato la compañera, evidentemente, protección de datos personales, el derecho al honor, a la privacidad, que no obstante haber sido sancionado, sigue conservando su derecho. El derecho no se le acaba. Ya sancionado por una asunto de violencia general en la universidad, no puede dar parte de los cortes a otros. Ok, ahora continuamos con una participación por parte de los compañeros de MUFE, por favor. Bueno, creo que nos ha quedado claro que pues no estamos intentando que el director en turno coletine a nadie que se violente por derecho. Sin embargo, proponemos que el director pues haga el escrito y la petición que tiene que asesorarse con la abogacía general y tratemos este tema en la próxima mesa para que todos podamos tener ya planteamientos claros y se pueda solucionar de forma más fácil y rápida. Con lo cual, este punto, si todos estamos de acuerdo, se deja para la próxima mesa y se aclara en esa mesa, por lo cual está al pendiente y no se da como solucionador. Y bueno, si así aceptan. Ok, entonces les pido por favor, si pudieran alzar su mano, ya que esta es una nueva forma de hacer las cosas en asuntos de diálogo, si pudieran alzar su mano para, antes de, por director, por favor, le pido que escuche primero para que van a alzar la mano, alzar la mano si acceden a esto que están proponiendo las compañeras de MUFE, de que como este punto no se puede agotar en este preciso momento y que además si se necesita la interpretación de la legislación universitaria por parte de la Oficina de la Abogacía General, puedan alzar su mano si están de acuerdo con que se pueda tocar este punto más adelante en la siguiente mesa de diálogo. Pues. Ok, bueno, entonces vamos a dar la palabra al director Vega porque la estaba pidiendo hace un momento en una parte, bueno, en una participación breve. Le pediría, por favor, adelante. Sí, muchísimas gracias. Miren, compañeras, de verdad, no nos atrasemos donde no debemos hacerlo. Y dediquemos más nuestro tiempo disponible a resolver otras cosas. Les leo textual. Convocatorias públicas, es el punto 6.
convocatorias públicas, es decir, que sean del conocimiento de toda la comunidad universitaria para los proyectos de investigación, que abre paréntesis, PAPIP, PAPIME, CONACYT, UNAM, se cierra paréntesis, con el fin de evitar relaciones de extorsión sexual u otro tipo de violencia de género entre investigadores y becarios. Ese es el punto. Ese punto lo acordamos el lunes pasado, poniéndole leyendas específicas, claras. Tomamos nosotros en la minuta de acuerdos como comisión negociadora la redacción de ustedes, sin moverle una coma. La leyenda a las convocatorias que la facultad divulgue o publique en sus páginas u otros medios, ¿sí? La leyenda que se ponga en todas las convocatorias de la facultad o y difunda la facultad, aunque sean para otras, digamos, procedentes de otras instituciones. Ciertamente, en la discusión del punto 6, se han añadido más subpuntos e incisos. Es a lo que voy. Si nos pegamos al pliego petitorio, está resuelto este punto con un acuerdo entre ambas partes. No esquivo el bulto y de verdad, con atención debida, con mucho afecto de por medio, les solicito atentamente que no pongan suposiciones en ese punto. No estoy encubriendo a nadie. Lo que estoy diciendo es que no puedo transgredir la ley. Y lo que estoy proponiendo, me parece que ese podría ser un acuerdo, no de la próxima reunión, de hoy, un acuerdo de esta reunión, es que formalmente y por escrito, yo solicito a la Oficina de la Abogacía General que nos haga, por favor, una interpretación puntual de esto que están solicitando ustedes. Y eso sí, claro, tendríamos que esperar la respuesta de esa oficina para ver qué mandata, qué interpreta. Si su interpretación va en el sentido que ustedes lo exigen, yo con certeza jurídica e institucional, porque la Abogacía General de la UNAM es la máxima autoridad jurídica que interpreta la legislación vigente en nuestra universidad, pues entonces haré lo conducente. Si dice otra cosa, no incumpliré ni tampoco transgrediré la ley. No encubro a nadie. Simplemente no estoy dispuesto a transgredir. Me parece que no estamos muy distantes, nada más, pues sí, o sea, creo que también las compañeras están justo a la expectativa de esta interpretación de la legislación, pero que eso no signifique que ahí, en esa interpretación de la legislación, pues se acaba este debate. Estoy segura de que la universidad que todos y todas queremos es una universidad libre de violencia de género, y para eso pues nos hace falta muchas, tanto propuestas como diferentes metas y tareas, y creo que pues también hay que estar abiertos a ver si es que de ese lado no se puede llegar a un acuerdo, pues seguir debatiendo y seguir abiertos. Creo que esa es la intención de las compañeras de MUPE, que después de que se tenga esta interpretación de la legislación, que ellas no se están negando a que se tenga esta interpretación, que después se pueda seguir debatiendo este punto en específico y que no se quede agotado en este momento. Eso es lo que yo estoy interpretando. Le doy la palabra a las compañeras de MOFE, por favor. Como bien menciona la compañera de Derechos Humanos, pues es a lo que queremos llegar. Vemos la interpretación, como usted dice, de la abogacía general, no solamente que se va a llegar a usted, sino también a nosotras, para poder avanzar en este problema. El pliego petitorio era como un referente de que la violencia hacia las mujeres en este espacio de titular de proyecto con becario no se siguiera reproduciendo. Evidentemente, si se le siguen dando proyectos a profesores, pues seguirá reproduciéndose este patrón de seguir acosando a los becarios en general, porque no solamente se han recibido denuncias, y bien no formales, hacia las de mujeres, sino también de hombres.
Entonces, era por eso que queríamos, bueno, no queríamos, queremos que se agregue este punto. Sin embargo, lo dejamos a discusión de la próxima mesa en la que la abogacía general pueda hacer su interpretación, pero bien, pues la política hace nuevas leyes y si se está notando ya una deficiencia en estas leyes que tiene la UNAM, debería ser, en este caso, la Facultad de Economía también que proponga un cambio para que se puedan seguir también promoviendo a otras facultades y pues, a la universidad en general, porque no solamente son temas que acontecen en la Facultad de Economía, son temas que acontecen en todas las facultades entre titulares de proyectos y becarios. Entonces, es por eso que podemos hacer la votación que se lleve este punto en la siguiente mesa de trabajo. Ok, entonces de nuevo les voy a pedir si pueden alzar su mano, por favor, quienes estén de acuerdo con que se espere a esta interpretación por parte de la Oficina de la Abogacía General, que se espere a esta interpretación, que podamos todas y todos tener conocimiento de esta interpretación y a partir de eso volver a reunirnos para realizar un siguiente diálogo, empezando con este punto de especial. La indicación era como levantar la mano, no decir sí o no con el dedo, entonces les voy a pedir que nos atengamos a eso. Solamente alce la mano, por favor. No, pido la palabra. Ok, entonces ahorita me permite un tantito, por favor. Ok, pues las compañeras de Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía pues están pidiendo esto. Le vamos a dar la palabra a Manuel, por favor, y que nada más le pido que sea breve, por favor. Gracias. Sí, voy a tratar de ser muy breve. Miren, creo que estamos resolviendo un pliego petitorio donde el Consejo Técnico y la Administración puede dar y tomar decisiones. Pero no estamos resolviendo el problema de la universidad. ¿Por qué lo digo? Porque en este punto, fundamentalmente lo que se está pidiendo es que el director boletine a la gente que ya fue juzgada para que no se le vuelva a dar ningún proyecto, papi, etcétera, etcétera. Esto es lo que se está pidiendo. Tiene un problema, hasta donde nos lo explica el director legal, de no poder hacer este. Pero el director mismo dice, digamos que sea el abogado general quien nos permite interpretar, y si hay la posibilidad, yo lo haré, es lo que dice el director. A mí me parece que este es el espíritu importante y fundamental que está. Se quiere resolver la problemática, pero yo diría y iría más allá de eso. Podemos acordar el punto y decir que con la determinación de la interpretación del abogado general de la universidad, con eso se resuelve el punto. Sabemos cuál va a ser, pero con eso se resuelve el punto. Pero yo creo que el espíritu de la lucha de las compañeras debe ir más allá. Hay que modificar la legislación si es necesario, hay que modificar el protocolo. Es una batalla que tengamos que dar en esta negociación. Me parece que si queremos una universidad, tenemos que hacer cambios, pero no tiene que ser necesariamente en este momento, ni puede ser un elemento que impida poder avanzar en resolver las cuestiones que nos conocen. Yo sí pido que el acuerdo fuera en el sentido de decir, consultemos al abogado, y la respuesta que dé el abogado será el acuerdo que tengamos. Pero, del otro lado, la pelea será en otro sentido y en otro momento, o en esta mesa de negociación, donde hay que cambiar el protocolo, hay que cambiarlo, pero esa lucha se da en otro aspecto. Ok, doy la palabra a las compañeras de Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía, por favor, me están hablando. Bueno, creo que tanto la opinión del profesor fue
eso vamos a intentar resolver el punto. Bueno, este acuerdo no quiere decir que el acuerdo sea la respuesta de la abogacía general, porque como dijimos, la interpretación interna de la facultad es autónoma de la, las decisiones o normativas que tratan de consejo técnico son autónomos a la legislación de la UNAM, aún cuando es, aún si está en un plantea comunal y no se está informando ninguna negativa, se puede llegar a acuerdos dentro de la facultad. Esta interpretación pues la vamos a hacer en la próxima mesa para ya no detenernos en este punto. En la respuesta de la abogacía, que de la abogacía general, se nos tiene también que acercar a nosotras para saber cómo es que nos plantea esta área de la UNAM. Por lo cual, pues, ¿les parece si quedando con eso, que pasamos al siguiente punto? Y en la próxima mesa, cuando tenga la respuesta de la abogacía general, lo retomamos. Pero no se ha concluido este punto. Y le doy pie a una participación por parte de las autoridades, por favor. Y muy atentamente y afianzado en la razón, solo en eso, de verdad, muy atentamente le solicito, escuchemos al abogado que representa a la Oficina de la Abogacía General, está aquí con nosotros, está presente, quiere intervenir, tiene algunas cosas importantes que decirnos sobre este punto. Me parece de verdad que, lo digo con claridad, antiuniversitario, que no nos dejemos hablar entre universitarios. Si deciden no dejarlo hablar, es decisión de ustedes. Yo muy atentamente les solicito una vez más que lo escuchemos. Gracias. Muchas gracias, abogado. Entonces me sirvo a preguntar a los compañeros de Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía si reconsidera el abrir el micrófono del representante de la Oficina de la Abogacía General o no. Bueno, como ya aclaramos, pues ellos no iban a ser partícipes en las mesas, ya que son cuestiones de la Facultad de la Economía, por lo cual pueden hacer escuchas de tal mesa, pero no participar. Si el director tiene que consultar algo que sea pues fuera de la mesa, ya lo dijo que lo va a hacer de forma escrita, pedimos que se nos envíe el escrito, él envía así como la respuesta que da la abogacía general. Además de que pues es pues muy limitante lo que dice la facultad, porque si la Facultad de Filosofía y Letras logró no solamente modificar cosas dentro de su facultad, sino de la ley orgánica de la universidad, ¿cómo es posible que esto no vaya a poder suceder en la Facultad de Economía? Es evidente que el director debe referirse a las autoridades correspondientes para hacer este tipo de modificaciones, ya que es un hecho que es un problema no solamente de la facultad, sino de la universidad en general. Sin embargo, pues hay que esperar la respuesta que dará la abogacía general para continuar con el punto. Podamos por cerrado este punto en el sentido de que lo retomaremos en la siguiente mesa para continuar con la mesa que tenemos. Ok, dicho esto, vamos a continuar. Encargada de supervisar y vigilar el buen funcionamiento de la unidad de género especializada apegado al marco normativo nacional e internacional en materia de igualdad sustantiva, así como de coordinar y llevar a cabo los trabajos e iniciativas en materia de género que provengan tanto de la comunidad de la Facultad de Economía como de proyectos impulsados por la misma institución en
gustaría empezar primero con una intervención de las compañeras de MUFRE, por favor. En este punto, antes que el grupo operativo podría tomar la palabra. Ya dimos por cerrado el punto y ya estamos iniciando con esto. Entonces, sí le pediría que cuando sean las participaciones por parte de las autoridades, que pueda dar la palabra, pero que nos atengamos a utilizar esos minutos, pues sí, en estas temáticas que se están utilizando. Es decir, si estamos viendo el segundo punto, pues hablar del segundo punto, ya que el otro ya se va a seguirse hablando, va a seguirse debatiendo en la siguiente mesa. No, es un problema operativo para continuar en la mesa. Quiero hablar. Le voy a pedir a las compañeras de las mujeres organizadas de la Facultad de Economía que por favor puedan responder en este sentido si te dan la participación al profesor o no. Ok, entonces damos la palabra, por favor. Miren, como una cuestión operativa habíamos dicho que íbamos a revisar, como primer punto, íbamos a revisar los acuerdos. Y nos hemos dado a la tarea de revisar los acuerdos para dejarlos ya más o menos resueltos para resolver. Pero el segundo punto es una serie de planteamientos que estamos haciendo de cómo deben de ser las normas fundamentales de funcionamiento. Porque lo que acabo de ver, no abre el diálogo para la solución de los problemas. Si estamos hablando de diálogo y no dejar que un agente importante de la abogacía de ley pueda darnos un criterio de cómo están las cosas para poder resolver, y Armando Jesús, creo que eso cierra todas las cosas. Es una visión muy importante. Tenemos que dialogar para resolver cosas. Por lo mismo, pongámonos de acuerdo para eso más. Porque si no se toman determinaciones donde nosotros solo estamos aquí de comparsas de lo que quieren realizar, y usted como la que da la palabra y que dirige este proceso cada vez tiene que tomar una decisión antes de consultar a las compañeras. Si estamos hablando de un diálogo de dos partes, tendría que consultar a las dos partes. Pero pongámonos de acuerdo para que no sucedan eso y no tengamos estos pequeños momentos de discusión fuera de lo que nos interesa. ¿Sí? Pongámonos de acuerdo cuáles son las normas. ¿Cuáles son las normas que vamos a utilizar para que así cada quien respete esas normas? Pero nos tenemos que acordar. También ahí es donde nosotros hicimos una propuesta desde el principio. Las compañeras dicen, nosotros desde el principio dijimos eso, también nosotros desde el principio dijimos eso. Y no porque lo hayamos dicho, nosotros lo estamos imponiendo, estamos diciendo eso, que sencillamente disfrutar. Y llegamos a normas conjuntas. ¿Sí? Creo que esto va a ayudar a resolver la problemática. Es un problema de procedimiento. Porque si no, entonces alguien se supedita al otro y es una posición. Yo sí les pido que podamos revisar, que estaba en el segundo punto, esta serie de normas que debemos de tener para discutir y para ver cómo vamos a echar a cabo todo lo demás de la discusión de las mesas. Muchas gracias, les voy a pedir que cuando terminen de hablar puedan apagar sus micrófonos, por favor. Y bueno, conforme a lo que recientemente se acaba de mencionar por el profesor, pues si hago esta consulta a las compañeras es porque a quienes acompaño en materia de defensa y promoción de derechos humanos es a ellas y no a ustedes. Entonces, pues en todo caso de que haya necesidad de realizar esta normativa que usted propone en cómo se va a llevar a cabo este diálogo, pues entonces me parece que tendríamos que hacerlo y tendría que ser fuera de este mismo diálogo. Sin embargo, pues tampoco se me puede pedir que yo les considere o les tome consulta a ustedes
porque a quienes estoy acompañando es a las compañeras. A quienes estoy acompañando es a quienes han sido violentadas sistemáticamente por una universidad que encubre y que continuamente se ha dedicado a violentar los derechos de sus alumnas y a no velar por la seguridad de quienes estudian ahí dentro. Entonces, pues no voy a consultarles a ustedes, sino solamente a las compañeras de las mujeres organizadas de la Facultad de Economía. Le doy la palabra, por favor, a las compañeras de las mujeres organizadas. Aclaramos que así como nuestra abogada no ha interferido en estas mesas, tampoco lo puede hacer la abogada, mucho menos la abogada de la abogacía general, porque no están tratando personas externas a la facultad estos temas. Si bien pedimos el acompañamiento de nuestra abogada en la mesa, así como les hemos permitido el acompañamiento de los integrantes de rectoría en la mesa, ella no ha hablado como tal en la mesa. Así es por eso que tampoco permitimos que hable, pues, los representantes de rectoría, bueno, de las diferentes instancias de rectoría. Ya les dimos la palabra hace rato a la profesora Guadalupe, sin embargo, no se le va a ceder a alguien más en ningún otro momento que no sea parte de la facultad. Sí, decidimos también que nuestra compañera de Derechos Humanos, moderara la mesa, es para que fuera más parcial al momento de dar las participaciones, no dijeran que nosotras somos las que van a cerrar micrófonos o no dejamos hablar a la calle o cosas así, de dentro de la facultad, de integrantes de la Facultad de Economía. Por lo cual, vamos a continuar con el punto 2. Nos va a aceptar la participación de personas externas como tal a la Facultad de Economía, más que la moderadora que está llevando la mesa. Entonces, creo que podemos continuar. Ok, entonces en ese sentido, seguimos con el segundo punto del pliego petitorio, al que ya di lectura. Perdón que insiste, es un problema de procedimiento. Y nosotros enviamos una serie de puntos, ¿sí? Y las compañeras proponen el punto 2, pero nosotros enviamos una serie de puntos. Por lo menos discutamos cómo vamos a entrar a eso. Creo que es para cualquiera, es muy obvio. Pero decir, lo que enviaron ustedes lo pasamos a otro momento, pues claro, es una mesa de discusión. Yo sí les ok, bueno, me voy a servir para convocar a un descanso de 10 minutos, son las 2:21, entonces vamos a hacer un receso hasta las 14:31, por favor. Les voy a pedir que por favor respetemos esto que estoy pidiendo, es un receso para que podamos platicar algunas cosas y que pueda yo continuar con esta moderación. Entonces, retomamos esta mesa, por favor, a las 2:32. Gracias.
Ok, pues vamos a continuar. Nada más voy a esperar un poco a que regresen todas y todos, por favor. Vamos a esperar nada más unos minutos más a que regresen todas y todos, por favor. Únicamente estamos esperando a que regresen todas y todos y ahorita continuamos, por favor. Solo esperamos a que la compañera Delfina y el director Vega se reincorporen y ya podemos retomar. Seguimos dando unos minutos para que el director Vega se incorpore a este diálogo.
Ok, bueno, pues muchas gracias por este receso. Vamos a darle la palabra a las compañeras de Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía, por favor. En este breve receso que hemos tenido, tuvimos un diálogo las compañeras aquí presentes y pues quiero recordarle tanto a la Comisión Negociadora del Consejo Técnico como al director de nuestra facultad cómo es que llegamos a esta situación, me refiero a la situación de la toma. Lamentablemente, tanto las autoridades universitarias a nivel de rectoría como las autoridades de nuestra facultad no han hecho hasta el momento lo necesario para atender el problema de violencia de género que vivimos en el interior de la universidad. No lo necesario, dada la magnitud del problemático a la que nos estamos enfrentando. Eso por un lado. Por el siguiente, queremos recordarles que al inicio de estas mesas de diálogo, nosotras les hicimos saber, de su conocimiento, cuál es el formato que tendrían estas mesas, las cuales están aptas en forma de participación de 3 para cada una de las partes. Asimismo, nos gustaría que ustedes reconocieran que ya les concedimos que rectoría esté presente cuando los asuntos que estamos tratando aquí pues competen a la comunidad de la Facultad de Economía, no a la rectoría en su conjunto, pero aceptamos que estuvieran presentes escuchando. Por ello no les podemos permitir que intervengan en asuntos que competen netamente a la comunidad de la Facultad de Economía. Por otro lado, nos gustaría decirles y recordarles que no están ustedes en posición de tratar de imponernos un nuevo formato de diálogo. La verdad es que nos conmocionó la actitud del consejero técnico Manuel Cuello, porque justamente no es del agrado ni en beneficio de este diálogo el estarnos arrebatando la palabra, el no respetar los tiempos que la moderadora nos ha asignado. Y es justamente contra estas formas machistas y autoritarias que nosotras nos hemos visto en la necesidad de organizarnos para hacernos escuchar. Nosotras a usted escuchaba durante mucho tiempo, no solo a través del que dicen en las sesiones del Consejo Técnico, sino a través de los hechos. Y esos hechos han dejado mucho que desear para atender, insisto, la magnitud del problema que estamos enfrentando al interior de la universidad. Por lo tanto, nosotras vemos que en este momento nos queremos referir al día de hoy, por los exabruptos que se presentaron antes del receso, decidimos concluir la mesa, no sin antes decirles y recordarles que nuestra demanda estábamos discutiendo es que el Consejo Técnico en sus facultades y atribuciones genere una normativa interna para la Facultad de Economía donde se diga que el director en turno está obligado a notificar de los procesos concluidos por violencia de género para aquellos académicos que soliciten algún proyecto. No estamos pidiendo que se boletine a nadie porque no estamos pidiendo que esta información se haga pública. Estamos pidiendo simplemente que sea una notificación entre pares, es decir, entre el director de la facultad y las instancias encargadas de aprobar este tipo de proyectos. A nosotros nos preocupa no solo atender la violencia que ya vivimos las estudiantes en la universidad, nos preocupa sobre todo prevenir
que estos hechos tan reprobables y tan condenables se repitan. Nos negamos a que una compañera nuestra más tenga que enfrentarse a estas situaciones. Entonces, aclarado el punto, le solicitamos de la manera más atenta al Consejo Técnico y al director de nuestra facultad que consulten con el abogado o la abogada de su confianza, sea esta la abogada de la facultad, la licenciada Delfina o la abogacía general o quienes ustedes así lo determinen, la opinión jurídica sobre jurídica técnica sobre esta petición en particular. Y les solicitamos que la respuesta por escrito nos la envíen a más tardar el próximo viernes. El próximo viernes 29 de mayo, para que estemos en condiciones de seguir estas mesas de diálogo. La siguiente mesa, entonces, ya que esta la vamos a suspender, abordaríamos o iniciaría abordando ese punto y el punto número 2 de nuestro pliego petitorio. En atención a la solicitud que la comisión negociadora nos hizo llegar de orden del día, esa orden del día se retomaría para una mesa posterior, es decir, después de la siguiente mesa donde abordemos este punto, se queda pendiente y el punto número 2. Ahora damos la palabra a las autoridades de la facultad, por favor. A ver, dos precisiones. Me quedé en que ya habíamos resuelto el punto que ahora esta compañera vuelve a poner en la mesa. Ya habíamos dicho, haré la consulta respectiva a la oficina de la Abogacía General para que interprete como única instancia universitaria capacitada y facultada para ello y nos oriente en ese punto. En eso me quedé, y eso ya era un acuerdo. Yo haré esa gestión. No veo por qué regresamos al punto anterior. Y dos, precisión segunda, me quedé en que íbamos a avanzar en el punto 2, propuesto por ustedes. Evidentemente, reiterando lo que ha dicho el consejero Manuel Cuello, que convendrá en algún momento, dado que somos dos partes en un proceso de negociación, que convengamos reglas mínimas que convengan ambas partes. Estamos más que dispuestos y dispuestas a atender todo el pliego petitorio en su inmensa mayoría de manera favorable y procedente, y donde no lo sea así, según nuestro punto de vista, tenemos razones y fundamentos para ello. Yo les externo, aquí sí lo digo de veras, mi consternación de que vean a funcionarios de la Administración Central de la UNAM como ajenos o externos a un proceso universitario tan importante como el de avanzar en la erradicación de la violencia de género y la promoción de la cultura de igualdad de género. Ni más ni menos que la coordinación para la igualdad de género, ni más ni menos que la Defensoría de Derechos Universitarios, ni más ni menos que la Abogacía General y la Secretaría General, todos universitarios y universitarias quieren colaborar para atender y resolver un asunto tan importante como el que nos pregunta. Entonces, no veo motivo, razón, fundamento, más que pues una postura que reitera en algo muy delicado, compañeras. Nos imponen ahora, después del proceso, un nuevo ultimátum. No, así los universitarios no nos debemos de tratar con ultimátum. Es una negociación, y yo ya lo dije, no estoy simulando aquí,
quiero comprometerme con nadie. Me respeto a mí mismo, respeto a la institución que laboro, le respeto mucho a ustedes, y cuando me comprometo de palabra y por escrito, lo cumplo. Entonces, si yo les digo que vamos a hacer estas gestiones y ya lo habíamos acordado, no veo por qué después de un receso se vuelve a poner en la mesa como si hubiera un conflicto o duda al respecto. Yo lo haré. Ahora me dan el ultimátum que quieren la respuesta el próximo viernes. Yo dije, en el transcurso de la semana haré esa gestión. Por supuesto que sí. Ahora, no soy jefe, no soy jefe de nadie que trabaje en la oficina de la Abogacía General. Entonces yo no les puedo faltar al respeto ni tomarme el abuso de decirles lo quiero para el jueves, porque yo lo entrego el viernes. Entonces, rapidito y me lo entregan. No, así no. Entre universitarios, así no. Entonces, sí, sí vamos a resolver todo. Mantengámonos sentados y dialogando. Si ustedes deciden otra cosa, será decisión de ustedes. Es lo que tengo que decir. Ahora damos la palabra a las compañeras de MOPE, por favor. Como mencionamos, son las situaciones anteriores donde nos ha traído hasta este punto. Si se piden ultimátums, como lo llama el director, realmente son garantías para nosotros, porque muchas veces nos dicen nada más, sí, lo vamos a hacer, y estas se quedan en el aire. Si no, no estaríamos en esta situación, como ya había mencionado nuestra compañera. Son las situaciones que han precedido a esto, lo que nos han hecho tomar la facultad y la que nos hará seguir, que es las, nos hará seguir en las instalaciones hasta que la Abogacía General, para solicitar el escrito, nos responda en este punto. No hemos tenido la intención de abandonarlas hasta que se cumplan todos los puntos del pliego petitorio, por eso dábamos la opción de que si el director y el consejo técnico tenían a un abogado de su preferencia que le pudiera dar estas atenciones técnicas a lo que estábamos solicitando, pues se hiciera. Si no, pues podemos esperar hasta que la Abogacía General dé su respuesta por escrito y no se nos sea mandada. No vamos a continuar con el diálogo por la forma tan violenta que expresó el profesor Cuello, al decidir o al querer decidir que participe rectoría, cuando en un inicio se dijo y se aclaró que se les iba a permitir a rectoría por su voluntad de estar presente, sin embargo no iban a tener ningún derecho de participar en estas mesas, en el sentido de que no estábamos pidiendo el diálogo con ellos, estábamos pidiendo el diálogo con las autoridades de la Facultad de Economía. Ya dijo mi compañera lo que estábamos pidiendo para ese punto, por lo cual procedemos a leer una última cosa y nos retiramos. Ejercicio de responsabilidad, hemos dejado no poner por encima de la responsabilidad de los actos para que todas las mujeres de la comunidad de la economía nuestra demanda básica de garantizar nuestro derecho a la vida, a una vida digna y libre de violencia. En la facultad, parte de las autoridades, lo cual sobra decir, no debería ser materia de conflicto, sino consecuencia casi natural del cumplimiento de sus obligaciones. Las no desean seguir exponiendo nuestra integridad, seguir paralizando nuestras vidas y las de la comunidad. Queremos una solución, pero una solución real a este conflicto. Los derechos humanos deberían ser respetados, pues son inherentes a cada mujer, pero desafortunadamente no es así, y eso justifica no solo la pertinencia de nuestra lucha, sino su imperiosa necesidad. Hoy día todas las facultades y escuelas tomadas han sido liberadas, solo pertenece en paro la Facultad de Economía. Esto ha sido consecuencia de que las autoridades de facultades como Psicología y Filosofía han tomado decisiones de carácter político en el mejor interés de las mujeres de su comunidad, pero además
negados históricamente. Si Hernán hubiera continuado con una clase de décadas frente a otras instituciones del Estado mexicano en el desarrollo de una andamiaje institucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, de no haber sido por la legítima organización y protesta de las mujeres de su comunidad. Hoy, un día, el interés de las mujeres universitarias comprometidas con la erradicación de las violencias se encuentra puesto en las autoridades de la Facultad de Economía, quienes tienen un reto de garantizar mínimamente lo alcanzado por otras facultades que concluyeron satisfactoriamente sus procesos de negociación para dar margen a ser real y tangible en lo cotidiano en su derecho a una vida libre de violencia. Gracias. Por lo que veo, ya las compañías no se salieron de la reunión. No sé la moderadora si quiera decirnos algo. Ya también la moderadora ha quedado sin voz, por lo que veo. Yo creo que, dada la decisión de las compañeras, pues no tenemos más.